Lente Regional, noticias y opinión. Hola amigos y seguidores de Lente Regional, estamos nuevamente en la calle 14, desde el sector del Raicero hasta la zona centro de la ciudad. Hemos hecho un recorrido con las cámaras del Ente Regional para constatar el estado de esta, una de las zonas más comerciales de la ciudad y más céntrica. El estado es lamentable, la situación para los comerciantes se ha convertido en un dolor de cabeza. Claro, nos afecta a nosotros como comerciantes porque la gente pues deja de transitar por los puntos, entonces pues uno pierde clientes. El otro punto es que hay mucho polvo, mucha contaminación por lo mismo, porque los huecos pues generan mugre y todo eso se va a los locales. No, pues estamos preocupados porque ha habido mucho personal que va pasando y mucho hueco, entonces cada nada se van al suelo. Que día, inclusive la semana pasada hubo una señora que venía en una moto con un bebé y allá al otro lado cayeron porque pues está muy deteriorada demasiado. No, pues la verdad estamos muy inconformes con el estado de las vías, como lo pueden ver, porque se encuentra en muy mal estado, por ahí no se están ejecutando las obras, entonces por ese caso estamos inconformes. Hay muchos accidentes, las motos están dañando muy rápidamente, entonces necesitamos como soluciones ante eso. Las vías están muy acabadas, extremadamente. Muchos huecos, los carros, mejor dicho, ya le toca uno de gambeta por aquí, gambeta por allá para salvar esos huecos. Y entonces se presentan accidentes porque uno se le mete al que va pasando por defender un hueco. Es un problema grave. Estas calles están todas están acabadas. La única que he visto buena, la del Hacha hacia Cofema. No, pues uno con la agarradera de huecos y todo eso, se vuelven a los amortiguadores, las barras, toca cana, estar cambiando retenedores y todo, entonces pues suave por ese lado. Pues está muy mal, por todos lados donde uno anda está malo todo. ¿Circula mucho por aquí? Siempre, cada todos los días. ¿Cuál es el daño de su vehículo? Pues llantas, balineras, la moto se desbarata. Claro que no falta el que esté muy contento por el estado de las carreteras, porque a más daño de los vehículos, más trabajo. Entre más de daño, más trabajo hay, yo sí. Que me ha ido bien y listo, no es más. Le preguntamos al alcalde para cuándo la inversión en esta zona tan comercial y tan céntrica de la ciudad. Sí, hay muchos problemas viales todavía, nosotros ya comenzamos, nosotros no vamos a parar. Pero la ciudadanía tiene que tener paciencia porque nosotros tenemos muchos frentes de trabajo. Ustedes saben que uno tiene que ver con el trabajo en equipo que estamos realizando con Servaz y la gobernación de Caquetá, con el liderazgo del municipio de Florencia. También es importante recordar que ya tenemos a punto de sacar el proceso que va a permitir la adjudicación de un contrato que permita la pavimentación y recuperación estructural de 8.3 kilómetros lineales de vías en Florencia, de vías principales, y allí hay prioridades. Por ejemplo, la vía del Bolívar es una, esta vía del 7 de agosto también, o aledaña del 7 de agosto también está priorizada dentro de la recuperación y mantenimiento vial. El gobernador de Caquetá tiene como meta cerca de 15 kilómetros, aparte tenemos otros 15 kilómetros nosotros, y sumado a esto la gestión podríamos estar llegando a 50 kilómetros en la ciudad de Florencia, o sea que pavimentación en Florencia va a continuar. Estos próximos dos años van a ser cruciales para transformar la ciudad de Florencia. Recuerde que si usted tiene alguna situación en su barrio, en su cuadra, puede comunicarse con nosotros en el Ente Regional al 312-448-7414. Estamos buscando notas de comunidad para dar a conocer cuál es la situación en sus sectores. Con la cámara de Jonathan Zambrano, Wendy Barrios, para el Ente Regional Noticias y Opinión. Caja de Compensación Familiar de Caquetá Confaca entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Confaca. Confaca, con su familia cada día más cerca. Vigilado Supersubsidio Familiar.